Después de la evolución y aprendizaje constante que estamos realizando en la montaña a lo largo de la geografía española, visitando muchos macizos montañosos a lo largo de los años, incluyendo en montañas en los Alpes, y siempre con la peculiaridad de hacerlo en familia, habíamos pensado que estábamos en condiciones de dar un paso más en toda esta experiencia, y empezamos a valorar dar el salto a otro continente. Probar a acercarnos a la cordillera más larga del mundo, los Andes, eran palabras mayores, pero creíamos que estábamos en condiciones de afrontar el reto. Esto que implica, por supuesto, incluir a los niños, ponía un reto que asusta, pues realizar una expedición de este tipo e intentar alguna ascensión por encima de lo realizado hasta ahora, era algo muy grande para nosotros. ¿Que era algo complicado y difícil? Por supuesto. Por eso estábamos preparándonos y convencidos de lo que podíamos llegar a hacer, siempre con respeto y humildad. Aquí comienza una historia. Aquí comenzamos a contaros lo que dio de sí nuestra expedición a los Andes, la expedición de Explorando Rincones. Las motivaciones para realizar una expedición a Perú pasan por mostrar a nuestros hijos otro país, otra cultura, otra forma de vida y sobre todo que vean la inmensidad natural que existe en el mundo, con unas montañas impresionantes y que si aprendes y trabajas duro puedes llegar algún día a recorrer sus valles, a alcanzar sus cumbres y a tener contacto con las maravillosas culturas que hay en otros países. En un primer momento barajamos viajar a Bolivia. La Paz, capital de Bolivia, tiene muy cerca las montañas. Por tanto, íbamos a tener buenas comunicaciones, servicios, asistencia sanitaria, etc. Aunque burocráticamente en aquel momento era más complicado el viaje y el coste era también más alto, finalmente optamos por Perú. En Perú, aunque las montañas estaban más alejadas, teníamos algunos puntos a favor y es que ya conocíamos la zona de haber realizado antes otra expedición. El coste del vuelo era más contenido y somos cuatro para todo. Para el avión, para comer, para dormir, y el coste de todo esto se eleva muchísimo. Además, burocráticamente en Perú nos resultaba más fácil viajar que a Bolivia. La cordillera de los Andes en Perú tiene un nombre propio, Cordillera Blanca. Nuestra intención inicial era humilde, vivir la experiencia del nuevo país, aprender de lo que nos íbamos a rodear e intentar llegar a algunas de las lagunas de la cordillera. Algunas estaban muy altas, a unos 4.600 metros sobre el nivel del mar, y llegar hasta ellas ya era un reto en sí mismo. Si conseguíamos subir y aclimatarnos, entonces ya valoraríamos la ascensión de alguno de los nevados de más de 5.000 metros, que ya es pues un sueño, pero vamos, que no vamos a negar que ahí lo teníamos presente. Todas las actividades las consensuamos en familia y cuando les planteamos la de Perú a los niños dieron un bote de alegría. Les preguntamos si estaban dispuestos a realizar el esfuerzo y sacrificio que suponía este tipo de actividades. Sí, sí, sin dudar, dijimos que sí. Yo dije que sí, vamos, por supuestísimo. Sin dudar, los niños dijeron que sí. Pero claro, ellos no se hacían cargo ni se daban cuenta de la dimensión de todo esto. Básicamente se quedaban con la idea de hacer un viaje, montar en avión, atravesar el océano, viajar a otros países. Y aunque habría montaña, en un primer momento no es en lo primero que pensaban. Y tampoco te ubicas ni le das la dimensión de lo que vas a intentar subir y si todo va a ir bien. Ir a un lugar así va a suponer mucho esfuerzo en todos los aspectos, organizativo, económico. No somos una familia habitual que vamos a recorrer únicamente las calles de un pueblo. Nos metemos en la montaña y al final dar la cara en un entorno así es muy duro. Las montañas aquí son muy exigentes, nada a lo que nos hubiésemos enfrentado anteriormente. Los niños realmente no sabían la dimensión de lo que les estábamos planteando, no sabían la grandeza de aquellos lugares, pero la ilusión y la inocencia es que también es parte de todo este proceso que nos contagia a grandes y a pequeños, disfrutando de manera de que los adultos no llegamos. Pero bueno, estando los niños de por medio es algo muy bonito. Los preparativos los han llevado mis padres con mucho trabajo. Nosotros hemos
organizado nuestras cosas y hemos preparado el material que íbamos a necesitar. Nos hemos dado cuenta de la cantidad de detalles que hay que tener presentes para hacer un viaje de esta manera. Os voy a enseñar la ropa personal que voy a llevar a la expedición a Perú. Esto es una recopilación del material que voy a llevar yo. Luego vosotros podéis llevar el material que veáis conveniente para vuestra expedición. Vamos a llevar pantalones cortos, pero no sé si los vamos a utilizar mucho, ya que vamos a invierno. Guantes gordos y guantes un poco más finos, ropa térmica, calcetines de expedición, calcetines de altura, calcetines de trekking gordos y calcetines de trekking. También vamos a llevar camisetas de manga corta térmicas, pantalones impermeables, pantalones de trekking y distintos modelos de gafas. Vamos a llevar unas gafas normales, unas gafas un poco más potentes y las gafas de ventisca. Abrigos gordos, el plumas y el chubasquero. Mirad, chicos, este es el petate que voy a llevar yo. Es de 80 litros, tenemos de 80, de 120. Yo voy a llevar este porque es más pequeñito y para la ropa personal pues me sirve. Y también porque a lo mejor con los de 120 no puedo. En los de 80 vamos a meter la ropa personal y en los de 120 pues metemos ya material común como crampones, tiendas de campaña, piolets, cosas así. Me he hecho una lista donde tengo todo el material personal y el común que tengo que llevar para que así lo tenga bien organizado y lo voy a ir metiendo en bolsas para chequearlo y meterlo en el petate. Luego meteré el material duro como los crampones, piolets y luego así el material común, pero esto ya en otro petate. Os voy a enseñar un poco otro tipo de material que también es necesario cuando vas a realizar una expedición. Esto, por ejemplo, es una tienda de campaña de dos personas. También vamos a llevar otra tienda de campaña que sea de cuatro. Una colchoneta, una esterilla y este es el material duro. Pues cordinos, cintas express, mosquetones, descensores, bloqueadores. También es importante llevar cuerdas, batucos, que no lo he dicho antes, botas potentes, una mochila para ir a la cumbre, aunque a lo mejor tienen que ser un poco más grandes, bastones plegables, GPS, un tornillo de hielo que este es de 22 centímetros, una botella de agua, un casco, crampones, el arnés y los piolets. Y todo esto en material es lo que utilizamos cada uno de nosotros cuando vamos a hacer una expedición. Hemos probado las tiendas de campaña en casa para ver cuál estaba mejor, cuál tenía más espacio y todas esas cosas importantes. Parece fácil preparar todo y probar todo, pero esto lleva mucho tiempo. Hemos podido pedir material que nos prestasen, hemos comprado muchas cosas, nos han realizado un reconocimiento médico en el Centro Regional de Medicina Deportiva y al viajar es un lugar muy diferente a las ciudades de nuestro país. Hemos sacado el pasaporte, nos han vacunado, nos han explicado de salud e higiene a tener presentes al viajar a un lugar muy diferente que a las ciudades de nuestro país. Todo el proceso de preparación en una expedición de este tipo es muy laborioso. Que si material de montaña, comida, botiquín, alojamiento, billetes de avión, al autobús, las rutas posibles para la aclimatación, para la ascensión, estado y condiciones de las montañas, alternativas ante las posibilidades
en hacer montaña y sumado que vas con niños. Entonces esto siempre es un plus al hacer algo con ellos, como si fueran adultos. Entonces procuramos cubrir todo siendo muy metódicos o precavidos, generando esto mucho más trabajo. Algunos amigos nos han ayudado con información de primera clase, como los hermanos Pou y Javier García, que estaban allí de expedición antes de ir nosotros. Te da un plus de confianza y de seguridad al ver que otras personas están allí. Organizar todo es una pasada, no acabas nunca. Y nos faltaba algo importantísimo, sacar tiempo para entrenar y llegar a Perú en un estado físico aceptable para ser capaces de afrontar todo esto que pensábamos que podríamos hacer. Yo estaba deseando ir a Perú, soñaba con ello. Pero no es tan fácil. Muchos preparativos, día a día, el colegio y las actividades de los niños. Y es muy complicado preparar y prepararse haciendo montaña. No tienes tiempo y había que empezar y salir y recuperar un poco el físico. Por tiempo disponible lo teníamos muy difícil. Empezamos a salir a la montaña muy tarde, de forma constante en el mes de julio. Antes no habíamos podido hacer nada. Otros años no habíamos estado tan imposibilitados y eso nos preocupaba. Habíamos decidido que íbamos a repetir el trofeo de cumbres. Nos motivaba y a la vez servía de entrenamiento. Son rutas que te exigen mucho y puedes realizar en un fin de semana varias ascensiones, por lo que además de disfrutar la salida, íbamos sumando de cara a lo que avecinaba. Tuvimos un mes de julio muy intenso, donde empezamos a salir mucho a la montaña. Nos preocupaba no haber tenido tiempo antes de entrenar. En agosto, con los preparativos finales, no queríamos machacarnos en exceso y no hicimos mucha actividad antes de empezar el viaje. Solo ya nos quedaba ultimar preparativos, teníamos de hacer solo julio toda la base para la expedición. Pero llegó el día. ¡Qué nervios! Íbamos a ir al aeropuerto y coger un avión. Los niños lo han vivido de una forma súper intensa. En las salidas a la montaña previas iban ellos hablando de todo. Lo que harían, cómo serían las cosas que iban a hacer, el viaje, el avión, las ciudades, el país. Todo eso fue muy bonito, ver esa ilusión y emoción por lo que se venía. ¿Estás emocionada? ¿Tú? ¡Emoción! ¡Hola, qué pasada, eh! Estábamos hablando que el vuelo directo que cogimos tardaría unas 11 horas. Una vez en Lima, queríamos ir directos a Huaraz, destino final. No íbamos a estar en la capital más días de lo que suponía coger un taxi en cuanto llegamos y fuimos a la estación de autobuses y fuimos para embarcar en el siguiente traslado. ¿El vuelo en avión? Muy bien. ¿La bebé? ¿Sí? ¿Solo eso? Genial. ¿Te ha gustado, verdad? Mucho. He jugado, he dormido, se estaba muy cómodo. Un lujazo. Ahora vamos a por el autobús. Sí. Hemos hecho ahí unas cuantas horas de avión. Ahora por el autobús. 11 horas, así. Sí. Y ahora el bus, que son otras 8 horas. Emplearíamos unas 8 horas aproximadamente, o algo más, saliendo a las 9 y media de la mañana de Lima y llegando a Huaraz a las 7 de la tarde. Desde España, 12 horas de vuelo, luego
coger un taxi hasta la estación de autobuses, un autobús de 9 horas, y ahora aquí en Guara esperando que saquen las maletas para poder ir al apartamento. Vaya paliza, ¿eh? Vaya mareo que llevamos en la cabeza. Vaya caraja. ¿A qué hora salimos de España, dices? Salimos de España a las 12 menos 5 de la noche y en este momento son las 2 menos 10 de la madrugada de un día después. De casa salimos. Esto en España. Salimos de casa a las 6 de la tarde. Ah. Salimos de casa a las 6 de la tarde. Del día 11. Estamos en España. Aquí. Son la 1 de la madrugada. Una y pico, una y media. Las 2 menos 10 de la madrugada. Las 2 menos 10 de la madrugada del día 12, ¿no? Es 1:52, sí. No, del día 13. ¿Del día 13? Del día 13. Claro, es ¿qué? El día, están adelantadas. Sí, claro, un día hemos perdido el camino ya. ¡Guau! Ahí están nuestras mochilas. Al final, desde que salimos de casa y llegamos a nuestro alojamiento, fueron unas 32 horas. Que sumado al jet lag, que es el rápido cambio de zona horaria que te deja un mal cuerpo en general, dejándonos cansados y atontados, realmente son de las cosas más duras en este tipo de expediciones, el desplazamiento. Verte en este lugar de destino para empezar a recuperar la destrucción que genera todo esto, puede con cualquiera, así que los peques realmente estaban teniendo la primera prueba de fuego solo con llegar al lugar del que les habíamos hablado tanto. Una vez en Huaraz empezaba otra fase. Teníamos que ir organizándonos y decidir qué hacer y cómo hacerlo. Tuvimos la suerte de coincidir con Javier García y el equipo Chopi en el último día de su estancia en Huaraz. Nos hizo mucha ilusión y nos animó mucho ver caras conocidas. Dimos un rápido repaso al mercado y algunas calles de la ciudad y ya empezamos. Sobre todo esto, ya os iremos enseñando más detalles de este lugar. Empezada nuestra planificación, Huaraz está a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Eso ya hace estar un poquito mareado o extrañado. Hemos descubierto esta ciudad desde las alturas, a la que hemos subido por un camino a un mirador con una gran cruz. Desde aquí te haces una idea de dónde estás, de lo que estás viendo en todos los aspectos. Esto no es solo paisajístico, sino que te das cuenta de que tu cuerpo algo le pasa, que te cuesta más moverte, andar, y todo es algo que vamos a experimentar con nuestro cuerpo. Es algo difícil explicar si no lo vives. Pero bueno, a ver si somos capaces de mostraros cómo es todo esto y a vivir algunos momentos muy intensos, duros y relacionados con este fenómeno. Para estrenarnos haciendo actividad, aparte de subirnos al mirador de Huaraz, decidimos ir a la laguna de Huilcacocha. Esta laguna está a unos 3.700 metros de altitud y sería el primer paso en nuestro descubrimiento de los Andes y en el proceso de aclimatación, necesario para adaptar nuestro cuerpo a la altura. La laguna está en la Cordillera Negra y es un mirador para la Cordillera Blanca magnífico. Así que no os perdáis el siguiente capítulo en el que tenemos alguna anécdota como de que quieren quedarse con Saúl en uno de los pueblos por los que pasamos.